Gracias por continuar con nuestra emisión. Y en más noticias, la vía al corregimiento de Monteloro se encuentra en malas condiciones. La comunidad rural pide atención oportuna a esta situación. Los residentes de esta zona en Tuluá se encuentran preocupados por el mal estado de la vía entre Venus a Monteloro, ya que esta vía es un acceso principal y es el corredor para el transporte de alimentos que provisiona la zona urbana. La vía que está bastante deteriorada, hay unos tramos bastante difíciles, por ejemplo, de Venus al Paraíso hay una parte donde se fue parte de la banca y está un poco crítico ese paso. Y en la travesía de la Garza al Paraíso también hay dos pasos bastante difíciles, que están muy estrechos, entonces pues ese es un tema bastante importante. Esta comunidad campesina también se ve afectada por las inclemencias del clima. Se reportan varios daños en viviendas en la zona rural en Tuluá. Otro tema bastante importante que vale la pena ponerle mucho cuidado es el tema de vivienda, que pues debido al cambio climático que hay, los vientos que han venido haciendo, la lluvia, ha venido acabando de deteriorar las viviendas, se han ido algunas tejas de zinc, se han caído algunos techos, entonces debido al deterioro que tienen las viviendas es que pasa esto de que se van al suelo. Las comunidades campesinas hacen un llamado a la administración municipal para mayor atención en estas necesidades latentes de los campesinos.